Hello, hello, class. Hello. Hello, teacher. ¿Qué pasó? Hi, class. How are you? ¿Tiene más ánimo la teacher? Llevo ya 3 horas hablando. Vamos. Hi, class. Hi. Okay, pues vamos a Hi. estar serios ahora, ¿no? Right? Hi, Blanca Marlene. Nice to see you, Reina Isabel. Marvin. Juan David. Ajá, Juan David. Raquel Hola, Iber. buenas. Kimberly, where Mi were you? Dígame, ya se fue acá. No sé qué le pasa a mi cámara otra vez que no funciona. Se ve Right. negra, ¿verdad? Yes, which, yes, Eso es it's a. racista. No, se ve oscura. Se ve oscura. Es que mi compu ya está viejita. Pero Ah, that's primero Dios why. Santa me traiga una. También. Ya ve, discriminación por edad. Ya está viejita, pero por eso, si no me ven, es por eso, porque yo tengo encendida la cámara, pero no me Okay, yes, we get it, don't worry. But ven. what a nice picture. We really like your picture. Gracias, You had a nice teacher. picture. Tell me, hi, Raquel. Teacher, Yo no en pude inglés hacer un podemos. ejercicio ahora. Okay, go ahead. Okay, how was it, Raquel, and then you, Juan? No pude hacer la. Which one? El examen 2, creo que es. Okay, vamos a chequear ahorita antes que se me olvide. Yes, Juan, ¿cómo fue eso? Juan David. No, la cuestión inclusiva, Es hablar con la E en inglés se puede. donde hay que poner las preguntas. Okay, right now. No, we cannot do that. No podemos hacer eso. No me salió la 1 ni la 4. Let me check on Worry, compañera. Aquí estamos para ayudar. right now. Están los compañeros. Es que en la primera yo puse, teacher, are your parents from England? When, which is yours? This is yours. Yes. A mí también me costó ese, pero de ahí los demás estaban un poco fáciles. Teacher, o sea que solo hoy y mañana. No, because Hoy today is mañana. Tuesday. Tomorrow and Okay. Thursday. Okay. No, nos robemos un día, ¿no? Come Va, on. está bien. Jueves nos falta todavía. ¿Qué nos ¿Y usted nos va a dará el regalar? siguiente curso? ¿Ah? Usted nos dará el siguiente curso. I'm not sure. No estoy segura. Saben que a mí me avisan 2 o 3 días antes, creería Oh. yo. ¿Qué nos va a Bueno. regalar para fin de curso? Vamos a hacer una party. Una Uno cena quiere hacer navideña. una. Tenemos que hacer la cena navideña del grupo. ¿Verdad Yeah. que sí? Con regalos navideños virtuales. Amigos Claro. secretos. Ahí me ven comer. Ay, capes, sí. Yes, Por alguien right. que ponga luces y música y bailamos entre aquí todos virtualmente. Okay. Virtual. I really like that idea. Bien, section number 5. El final En exam. el Ajá, sí. Raquel. En ese. Which one? ¿Cuál será? This one, the Es en el first one. segundo, teacher. Segundo. En ese. What did I do? ¿Qué hice? Ay, no. ¿Cómo llegué ahí? How did I get there? A veces pasa el ratón, da doble clic sin que uno lo haga. En ese, teacher. Oh. This exercise. Okay, easy, muy fácil. Aquí les va las Yeah. respuestas. Pero analicémoslas, nosotros les doy las respuestas. Esto lo íbamos a hacer el jueves, pero hagámoslo ahora, don't worry. To be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answer, you may type your questions. Okay, basado en su pregunta. Si vamos a En sus digitar nuestra. respuestas. Ah, perdón, basada en su respuesta, va a Okay. digitar, to type your question. Do not forget to add a question mark at the end. Muy bien, me da mucha información. Look Estoy what we have perdido, no me here. sale eso en ninguna parte. Es El el examen final. final exam. Final exam. Aquí está, miren. Section 5, final exam, exercise Tienes B. que haber terminado en la sección 5 para que te aparezca. Es el examen final, ejercicio 2. Miren acá, ¿en qué me baso? Vean lo que tenemos acá. Decían, si no leo la información que tengo, no sé responder. Ya. What we have here. Example, what's your name? My name is Tim. Segundo ejemplo, are your parents in Peru? No, No. they are not in Peru.
They are in Canada. Okay, ¿qué tengo acá? No. They are not from England. They are from Australia. Lo primero que me resalta en mi pregunta es que me la están respondiendo con un no. ¿Qué tipo de preguntas puedo responder con sí y no? Las que inician con el verbo to be. Verbo to be. Okay. Primer punto clave. Segundo, miren la información que me da. They are not from England. ¿Qué están hablando acá? Ellos no son de Inglaterra, sino son de Australia. No están hablando de la edad, de que si les gusta un lugar, describiendo. No, que no son de Inglaterra. ¿Qué pasa? Yo puse, from Australia. Are your parents from England? Uh-huh. Y no, no me sale bien. No, lo que pasa es que en esta es bien delicada. O sea, tienes que poner cabal la pregunta para que te parezca la respuesta. Okay. Y a mí me costó bastante. Pero, también. Wait. ¿De dónde sacaron parents, papá? ¿Será por no, este ejemplo? Sí, pero no tiene nada que ver. Pero aquí yo sé que están, ok. Están hablando de ellos. Y termina la letra B, ¿bien? Uh-huh. Muy bien. Pero acá no está ocupando papá, se está ocupando ellos. Sí es cierto que podríamos hacer parents, pero lo correcto es are they from England? Y me corrigen, no, they are not from England. They are from Australia. Number two. ¿Qué sujeto están usando? What is the subject in this one? We. Ellos. ¿Qué significa? Que nosotros estamos respondiendo. Nosotros estamos respondiendo. Oigan bien eso. No ellos están respondiendo. So, we are from New York. ¿Qué les están preguntando? We are from. ¿De dónde son ellos? ¿De dónde son ellos? Are you from? Where are you from? Where are you from? ¿Quién da más? Where are you from? Alguien nos está preguntando. Nosotros respondemos, we're from New York. Where are you from? Hey class, where are you from? Todos nosotros respondemos, we're from El Salvador. Next. I think she's 22. Estamos hablando creo de que ella tiene... Que ella tiene 22. Ah, ¿cómo preguntó la edad en inglés? How old are you? No puede ser how are you, porque estoy hablando de ella. How old is she? Primero el verbo y luego she. Yeah. How old is she? I think she's 22. Miren, ¿qué están hablando acá? My first language isn't Spanish. Me corrigen. It's Portuguese. Se parece mucho a la número uno. Esta es la otra que no me agarra. Your first language is Spanish? No, it's not. Is Spanish your first language? No, oh, el orden de las palabras, por eso no les agarra. Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? First language. Siempre va ese correlativo. First and language. Por Spanish. No, no, it's Spanish your first language. No, is your first language Spanish? Ahí está. Yo. I am Japanese. Okay, aquí se tengan cuidado. Miren lo que responde. Yes, I am Japanese. Nacionalidad, idioma, ¿qué está dando? ¿Qué información da? Nacionalidad, entonces voy a preguntar sobre qué. Nacionalidad. Are you Japanese? Muy bien, no me está diciendo are you from Japan, are you from Tokyo, no. Si eres japonés, eso sí, también téngale cuidado. Si es cierto, sí, ahí me confundí, yo le estaba poniendo why. No. Are you from Japan? Pero eso lo pregunté. Esa es información complementaria. I'm from Tokyo. Mi oración principal es esta. Yes, Yo soy japonés. Japonés, entonces no puedo decir, are you from Tokyo? Are you from Japan? Yeah.
Are you Japanese? ¿Cómo le dice, Richard? Japanese. Are you Japanese? Ahí está. Tengan cuidado. Miren la información primera. Esto es complementario y no es necesario. Es solo un comentario. I'm from Tokyo. Caso contrario, si mi respuesta inicia con I'm from Tokyo, ahí sí, are you from Tokyo? Are you from Japan? Probablemente. Yo tengo otra duda sobre la plataforma. En el área de progreso, porque hay diferentes colores, no afecta eso nada. No, lo que pasa es que ahí te está diciendo, lo que pasa es que el cambio de color se da porque todavía tenés una actividad en progreso. Entonces te dice más o menos cuál es la cantidad que puedes ganar en relación a eso. O sea, pero si ya 30, lo terminé. 30 de 30. Si ya lo terminaste y todo, o sea, te va a aparecer completamente rojo. Te va a aparecer. Porque a mí todavía en el final y un poquito del total me sale en gris. Claro, o sea, todavía falta que lo termines. Debe haber algo. Vaya, miren, el final solo completé una sección, por eso me aparece en gris. Pero la 4, yo ya la completé toda. Me parece el 100% rojo. Eso me preocupaba porque yo ya terminé todo y siempre me sale en gris. Revisen, algo debe estar fallando. Algo debe estar borrado o algo por porque toda, incluso tengo los chequecitos en todas las todas las secciones. Hay que revisarlo. Pero ya vamos a revisar, yo puedo posteriormente buscar si ya está todo completo, ¿okay? So what is the topic from today's class? Let me look for it. This is class number 14. Casi vamos terminando. Class number 14. What were we talking about yesterday? ¿Qué vimos ayer? I guess it was vocabulary, right? What time is it? The time, exactly. What time is it? And I told you, we were going to check this exercise. Vamos a revisar este ejercicio. Okay. Telling the time. Hay dos maneras de decir la hora en inglés. Y estábamos dando ejemplos, like some examples, right? The easiest one is to read the time by numbers. Es leer la hora como las 9:17, 9:17, las 10:15, 10:15. Pero les muestro por los que here we go. What is it? What is the topic? Aquí está. What time is it? Y lo vamos a hacer con este ejercicio. That is very similar. El mismo que nos presentaban ayer en la plataforma. Class, how do I express the time in a different way? ¿De qué otra forma digo el tiempo? Look, number one, it's a quarter to four. It's a quarter to four. Un cuarto para las cuatro. ¿De qué otra manera lo digo? It's a quarter to four. It's 3:45. There we go. 3:45. How do I say it's 7 p.m. en otras palabras? Evening. Okay, now you, Dagoberto, please. It's 6:15. It's 6:15. It's 6:15, so sería it's 6:15. ¿De qué otra manera digo it's 6:15? Había una expresión para expresar 15. Seven. It's a quarter. So it's 6:15. It's a quarter after. After. ¿Será que les cuesta porque está en letras? No. It's a quarter after
It's a quarter after. After six. Muy bien. It's a quarter after six. It's a quarter. No, not really. Quarter after. It's a quarter after six. Okay, Raquel y Beth, can you try with number four? It's 10 o'clock at night. La otra manera, teacher. Yes, please. 10 o'clock at night. Gracias. It is at night, es lo que va a cambiar. It's 10 o'clock at night. In the evening? Not really. Marlon, do you want to give it a try? It's 10 o'clock at night. Clock. PM. There we go. It's 10 p.m. There we go. Victor, you did a great job. Now, Victor, one more time. Number five is for you. It's 3:05. It's 3:05. Victor, how do we say it's 3:05? In otras palabras. Or anyone, cualquiera de la clase, can participate. Number five. Son las 3:05. Ocupen las anotaciones de ayer. It's 5 after 3. Dos formas de decir la hora. Number 6. Give it a try, class. It's 25 to 11. Si quieren los pongo en números para que se les haga más fácil. It's 25 to 11. Faltan 25 a las 11. ¿Qué hora es entonces? Las 10 y 35. Ok, vaya. Fácil, entonces it's 25 to 11. ¿Cómo digo esa hora? Ya se las puse en números. It's 10:35. No, it's 10:35. That's it. There we go. No duden, número 7. It's 1 o'clock in the morning. Está siendo específico. In the morning. It's 1 p.m. That's all right. In the morning. It's midnight. It's midnight. Are you sure it's 12 p.m. It's 12 a.m. class. P.m. sería noon. It's midnight, remember. It's 12 a.m. Right. Sí, necesitamos practicar un poquito más la hora. Veo que estamos durando mucho. Vaya, hija. I hesitate. Right. No. Vamos. I'm so sorry. Yeah. Questions. Aprovechemos porque tenemos que cambiar de tema. What is your question? No. Comments. Solo necesitamos practicar, como usted dice. Yes, right. You just need to practice. Yo también. No le tengan miedo a eso. Don't be afraid. Nosotros les damos, en mi caso, la idea, las herramientas, pero quien practica y se hace un master en el tema, tienen que ser ustedes, ¿ok? Sí, porque a mí si un gringo me preguntara la hora, le enseñaré el reloj. No. No se compliquen, si no sé ocupar la segunda forma de expresar el tiempo, vámonos a lo seguro. 10:35, 10:35, la 1:15, no ocupen expresiones extra. Okay. Para, muy bien, there we go. That is my recommendation, right. So, I already have 18. Faltan muchos este día. Yeah. You're missing a lot of classmates. No he leído el chat, así que no sé si hay ausencia justificada. We are going to practice intonation, finally. Esta parte es muy bonita. Entonación, intonation.
and we are going to review about the present continuous, but in this case, making questions. Present continuous activities that are happening right in this moment. Actividades que pasan ahorita, acciones que pasan en el presente. Okay. Present continuous. So let's go to the platform. En inglés es bien importante la entonación, no solo con los números, ya vimos la entonación con los números. Ahora vamos a ver la entonación con preguntas, with questions. ¿Cómo sé cómo pronunciar una pregunta? Here we go, what is that? Here we go. El problema es que Marlon no invita. Okay. Section number 5. Les dije que, bueno, creo que no recuerdan esa clase, pero hay algo importante en inglés que se llama stress. El stress de las palabras, la entonación, intonation. In English we can have rise, rising. Getting up. Yes, rising, no, rising. And we have fall. Falling intonation. ¿Qué significa entonación? Que sube y que baja. Sube y baja. Esto es diferente a lo que vimos anteriormente que se le llama stress. Que es acento. Stress de las palabras. ¿Qué es el acento? En inglés no usamos tilde. Necesito saber dónde va la fuerza de voz. El stress. Entonación es como un grupo de palabras. Stress. Una sola palabra. Esa es la diferencia. Intonation. So, listen to these examples. Here we go. Hi, everyone. In this class, you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The user's pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, very nice explanation. Muy detallada esa explicación, ¿no? O sea que solo en WH, o sea, van a ser hacia abajo la entonación. There we go. Ya captó la idea. There we go. Excellent. Rising and falling intonation. Ahí está. In yes or no questions and WH in questions. WH. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. Okay. He is explaining right now about the pitch. Pitch sería como la fuerza de voz. Sí, pero la más alta. La más alta fuerza de voz. That is the pitch. Cuando sube, donde sube,
Ahí se pronuncia más fuerte. Por eso pitch. Golpea, pitch, right now, exacto. Hace referencia a ese verbo. So, si se fijan, acá es un grupo de palabras a las que le damos entonación, pero básicamente a la última. Es una pregunta, tenemos que dar la correcta entonación. Si no, suena como que es una affirmative statement, una oración afirmativa. Y no, it's a question, right? Entonces, eso es la entonación. Y el pitch es la fuerza de voz. Here we go. The use of pitch is called intonation. Mm-hmm. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competence. Okay. ¿Para qué nos sirve entender intonation? Para captar si es una pregunta la que me hacen, para tener esa habilidad de hacer una pregunta, de hacer una oración afirmativa. Incluso las negativas tienen una fuerza de voz diferente a las afirmativas. Las preguntas tienen otra entonación. Tenemos que saber manejar todo eso, ¿ok? Cuando sube, baja la entonación, para que nos vayamos acostumbrando. ¿Cómo recomienda él que lo hagamos? Listening to your favorite TV program. Escuchen muchos programas, se van a dar cuenta cómo usan la entonación, bien natural. So the examples that we have here, it's about four different questions, two groups of questions. El primer grupo son questions that are with the verb to be. Inician con el verbo to be. On the other hand, I have two examples of questions that are using WH words. ¿Se acuerdan de las palabras WH? WH yeah. Words. ¿Cuáles son esas? Yeah. Aquí tenemos un ejemplo. What? Where? Who's where? Who? Where? Oops. Where? Where, huh? How? How? Mm-hmm. It can be why, who's? What, it can be whose, and many other examples. Who Todas is? Las que inician con estas llevan entonación diferente, ¿ok? So what happened? El grupo de las que inician con el verbo to be, getting up. Desde acá va agarrando fuerza, miren, desde getting up. Sube, it goes up. ¿Cómo le llevamos cuando sube la entonación? Aquí está, rising intonation. ¿Qué si baja la entonación? She doing, they doing, fall, falling intonation. Fácil de identificar. Si van con el verbo to be, sube mi entonación. Si van redactadas con WH words, it goes down. Okay, let me listen to you. Juan David, go please. First examples con el verbo to be. Go please. Right? Dos ejemplos. Dos ejemplos. No, but just read. Read. Let me listen okay. to you. Is she getting up? Uh-huh. Okay. The Are they sleeping? Is she getting up? Are they sleeping? Is she getting up? Are they sleeping? One more time. Okay. Is she getting up? Are they sleeping? Okay, listen. Is she getting up? Are they sleeping? There we go. Great. Okay. Who's next? Let me see. Roberto Antonio, can you try? Con las mismas. Is she getting up? Are they sleeping? Is she getting up? Are they sleeping? Great pronunciation. Katherine Stephanie, now you. Is she getting up? Are they sleeping? Okay, I like it. Reina Isabel, please. Martín. Yeah. Reina Isabel Martínez, go please. Si me repite, teacher, por favor. Leamos esas dos preguntas. Quiero escuchar la entonación. Go. Is she getting I know, otro, no sé cómo se pronuncia. Up. Is she up. Getting up? Are they sleeping? Okay, now you. Getting up. Is getting up. Getting up. Is she getting up? Are they asleep? Sleeping? Sube la entonación. ¿Qué significa la primera? ¿Qué es el verbo get? Get up. ¿Qué es esto?
Get up. What is that, class? Despertarse. Despierto. Despierto. Se está levantando. Están durmiendo. Es lo que está preguntando. Is she getting up or they sleeping? Ok, excellent. El último en este grupo de preguntas, José Adonai, please. I know you can do it. Go, please. Is he getting up? Mm-hmm. Are they sleeping? Great, great pronunciation. Kimberly, now you with this group of questions. What's she doing? What are they doing? Okay, listen. What's she doing? What are they doing? What's she doing? What are they doing? Baja la entonación. Porque si digo, what's she doing? No, ahí está subiendo. What's she doing? What are they doing? What's she doing? Otra vez, escuchen. What's she doing? What are they doing? What's she doing? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay, that's it. What are they doing? Okay, Janet. Go, please. Probemos, Janet. What's she doing? What are they doing? Great, excellent. I really like it. Who else? ¿Quién más quiere? Who wants to try? Yo podría preguntar, where are you from? Where are you from? O sea, pero depende, o sea, de la. Where are you from? Acuérdense que ahí David me le está dando la primera, la entonación. Where are you from? No. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Mm-hmm. Porque si empezamos desde el where, ya suena rara. Where are you from? El from es el que baja. Okay. Okay. Questions about this. Preguntas de lo que estamos viendo. Rising and falling intonation. Es parte de nuestra actividad de ahora. Because we are going to have questions. Miren con qué vamos a tener preguntas. Con WH. ¿Va a subir o bajar la entonación? Va a bajar. Exacto. Todas las que veamos, la entonación va a bajar. So, WH questions. Look what we have here. We have the present continuous. Okay, sí, empezamos con este. Very nice example. What do I have here? Miren la información que les presento. First, tengo, what do I have here? ¿Qué se me hizo el lápiz? Where is this? Ok, voy a ocupar eso. Tengo al sujeto, que sería Matt, John y Megan. ¿A quién más? ¿Quiénes son mis sujetos en las oraciones? You. Yo. Chris. Sarah. You and Tyler. Sarah. You and John. You and Paul. Ok, ¿qué más me da ese ejercicio? Verbos. ¿Cuáles son los verbos? Swim. Shop. Writing. Oh, yes, I'm sorry. Write a message. Cook dinner. Watch a movie. Have pizza. ¿Algún verbo que no conozcan de acá? Shop. ¿Qué es shop? What is this? Comprar. Write a message. Cocinar, hacer una pizza. No, really, no es hacer. ¿Qué? Sinónimo de comer. Have a pizza. I am having a pizza. Estoy comiendo una pizza. Have or eat. ¿Y se puede ocupar ese teacher? Yes, claro. Have pizza. No, have dinner. Have breakfast. ¿Qué se puede? Have es un sinónimo del verbo eat. Comer pizza, no literal la acción de masticar, de ponerlo en mi boca, sino. O sea que cuando se refiere a hacerla, a cocinar, es cooking. No, es doing.
doing. Son verbos también. Puede ser el cook es la acción de ya ponerla en la estufa o en el horno. Eso es cook. El make. Proceso es make. I'm making a pizza. I am making con mis manos. Es un proceso. Have. What are you having? I am having breakfast. Y no estoy siendo específico qué tengo para el desayuno. Having breakfast. Estoy en mi desayuno. Having breakfast. Puedo ser específico. I am having pizza. Estoy comiendo pizza. Have or eat. Son sinónimos, ¿ok? Y have que no es. Los dos están bien, entonces. Los dos están bien. Have es un verbo muy amplio, muy amplio. Okay. Igual que get. Igual que get. Wow, get. Si vieran todos los significados de get. Sí, get. Hay un video en YouTube bastante bueno donde enfoca cada uno de los get. Getting, get. Get depende con qué lo combinen, con qué preposición, con qué nombre. ¿Con qué significa verbo? Obtener, hacer, exactly, un montón de cosas. O sea. Así es el verbo have. Puede significar tener, puede significar comer. ¿Okay? Estar en una acción de comer, have. Okay. I am having pizza. Eso sí. Tener, comer, right. Chat online. Ese sí lo conocen porque lo hacen todos. Dicho ahí una pregunta. Cuando uno utiliza el have, ¿es de manera... ¿de manera informal o de manera formal? In my opinion, I don't take it as informal. Yo no lo tomo informal ni como formal. It's just like a verb. Ah, okay. Having dicho, pero ¿y en qué momento utilizarlo? Porque si, vaya, por ejemplo, uno está aprendiendo y le dicen a uno, ¿pero por qué decís have? ¿Cómo explicar esa forma de...? Es que se oye como que usarlo. Si fuera un modismo más que otra cosa. Really? Es como el dot com, ¿no? O sea. Ajá, uy, qué grande. ¿Cómo les justifico porque uso have? Ajá. O sea, es otra manera de decir comer. Es un sinónimo. Lo tomaría como sinónimo. It's another way. Debería alguien que supiera no diría nada, ¿verdad? Claro, creo que se entiende. O sea, ustedes ya ahora lo van a saber comprender. Sí, porque ya les explicamos. So, what are you having? Hey, what are you having? I'm having a pizza. What are you having? Que le está preguntando qué es lo que desea. No. Nope. ¿Qué tienes ganas? No lo tomemos literal. No lo traduzcamos literal. Having es como comer. What are you having right now? I am having a cup of coffee with my friends. I am having some pupusas. I am having a pizza. I am eating. Pizza. I am drinking a cup of coffee. ¿Ya? O sea, que depende del teacher también de cómo nos hagan la pregunta. O sea, entiendo que son formas en las cuales, o sea, se expresan y es normal y natural de decirlo en inglés. Es como decir aquí, estamos alineando unas tres pupusas. O sea, y sabes muy que alinear, bien. O sea, es... la estás comiendo, pues, o sea. Uh-huh, exacto, es como otra manera de entenderse, de expresar lo mismo en diferentes palabras. Lo único que quizás a nosotros nos falta, teacher, es lo siguiente, que la mayoría de nosotros tratamos de, como estamos comenzando, tratamos de traducirlo. Literal. Y hay cosas que no tienen traducciones en inglés, sino que así son así. Incluso el problema que tenemos es eso, o sea, que a veces tratamos de hacerlo, tratamos de latinizar la cuestión de la sintaxis. Por ejemplo, how are you es la más ocupada. Pueden escuchar la misma pregunta, el mismo significado con formas diferentes. How are you doing? ¿Qué más? ¿Qué más les pueden preguntar? How is it going? Y todas están haciendo referencia a cómo estás. How are you? How are you doing? How is it going? Incluso esta. What's up? Ese sí es informal, ¿verdad? Hey, what's up? Yeah. What's up, nigger? Hey, what's up, dude? Muy, muy informal. Y el have, por ejemplo, si yo quiero decir I am have hungry, uh-huh. Así, allí sí lo puedo ver.
Allí sí lo podría utilizar como tener. Yo tengo hambre. No. Porque nunca decimos I have hungry. Ahí es el verbo to be. I am hungry. Ajá. Esa es otra cosa. Por ejemplo, la edad. Sí, nunca voy a decir I have 32. Es muy literal. Digo I am 32. Verbo to be. Hay muchas conjugaciones que van con el verbo to be. Permítame, hija. Es que el detalle es que si nosotros utilizamos el have ahí, lo que estamos haciendo es latinificando, exacto, o sea, el español, el inglés, perdón. Y el problema es que el inglés, o sea, es igual que el español, es un lenguaje arbitrario, o sea, no tiene un porqué en sí, sino que así es. Exactly. So, please, ¿saben cómo? Traten de memorizar la frase tal cual es. No traducirla, porque ahí ya nos metemos en problemas. No la comparen con el español. Esto es inglés, inglés. Okay, this is English y así es, right? Por eso yo les doy muchas explicaciones en español para que comprendamos de dónde viene. Lo que tenemos que entender en sí es, ¿ya?, al final, o sea, que tenemos que pensar en inglés también para poder entenderlo. O sea. Well, there we go. So look what we have here. Examples. Ejemplo de... ¿Qué están haciendo? What are the people doing? ¿Qué están haciendo esta gente? ¿Qué están haciendo ellos? Write conversations. ¿Cómo voy a escribir conversaciones? Fácil. Tengo el sujeto. Tengo el verbo. ¿Cómo convierto el verbo en acción progresiva? Le agrego. ING. Que en español significa ando. Ando. Endo, right. Corriendo, nadando, soñando. In English, write, writing. Listen, listening. El participio. There we go. Okay, let's do an example. ¿Cómo hago un ejemplo entonces? Let me put it in a different color. Pregunta. ¿Con qué va a iniciar mi pregunta? Con what. ¿Qué está haciendo? What? ¿Quiénes son mis sujetos? Are. Ok, aquí tengo un error ya. Mayúscula inicial. What? Are, porque son dos personas. Okay. What are? John and Megan. Doing. Todas mis preguntas van a ir con what. El verbo to be. Sujeto y luego doing. What are John and Megan doing? But we can use what are they doing? Shopping? Yes, of course. Claro que pueden usar what are they doing. Ahí depende de su habilidad de reemplazar nombres por pronombres. Claro, si son capaces de reemplazar John y Megan por un pronombre, háganlo. Y decir, okay, they, what are they doing? Right? Pero para no confundirlos, usen tal cual el sujeto está acá. You, Chris, that's it. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar, ¿qué está haciendo John y Megan? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué está haciendo Chris? ¿Qué están haciendo con Tyler? ¿Qué está haciendo Sara? Que tú responder, estás haciendo y responder con el verbo que está en, y responder con el verbo en progresivo, en ing form, right? Los envío en grupos, quiero escucharlos discussing this exercise, que este sería nuestro ejercicio único. We can, right? Oh, you can send a picture. Podría mandar la captura como ejemplo. Yeah. Sure, right now, let me send this picture. Por eso los envío en grupo, para que entre todos nos apoyemos. Thank you. Gracias por compartir ahí la pantalla. Vamos a ver. Okay, there you go. I am going to be listening. Si necesitan ayuda, y voy a estar en los grupos. Igual, si no estoy en su grupo, pueden solicitar ayuda. Here we go. Okay, four participants. Go, please. From 5 to 10 minutes, I guess too much time, right? Write those examples in your notebook. On your notebook, please.
Okay, if you cannot join any room, you can stay here. Okay, Talia, Victor, Raquel y Beth. You can work here. Pueden trabajar acá, okay? Okay. Talia, ya chequeé la asistencia. No, right? No, todavía no. God, se me olvida. I always forget. Miren ahora que es en el pasado. Lo hice. Rápido, teacher. Yes, I always forget this. Vale, cuando vengamos, me acuerdan. So, trabaja okay. Acá Raquel, Talia y Víctor, please. A WhatsApp, ¿verdad, teacher? Okay, you can stay here. Marina igual puede quedarse por acá, Esmeralda. Vamos a hacer las preguntas, Sicha. Please, hagan las preguntas ahorita. Go, please. No tengo. Okay, chicos, ¿cómo van? ¿Necesitan ayuda? ¿Preguntas? I am here. Roberto y Gabriel. Sí, es así porque... Sí, díganme. La verdad, vaya, usted llenó la vaya, ahora estaba muy bien. John y Megan, ¿verdad? Ajá, muy bien. Entonces, nosotros continuaríamos en la siguiente, sería sí, la 3. Perfecto. Vaya, veamos cómo hacen la tercera. Quiero que estén seguros de lo que hacemos. La número 3, ¿quién es el sujeto? Number 3, you. ¿Cuál es la forma correcta you. Del verbo to be para you? Am, is, or are? Are, muy bien, vaya. Ahí, con eso que me dijeron, me ayude. Entonces decimos. What are you? Ajá, muy bien. What are you? You es mi sujeto y luego sigue doing. ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo? ¿A quién estoy preguntando? What are you doing? ¿Cómo respondería la persona? Yo, I am. Sí, I am. El verbo es, ¿cuál es el verbo? Veamos, write. Greg, ese sería writing. Muy bien. ¿Y qué está haciendo? Writing qué? ¿Ah? Writing a message. A message. Y así podemos ir. I am writing a message. Muy bien. Traten de trabajarlo. Al final les doy las respuestas. Don't worry. Para que vean qué tanto, hasta dónde podemos llegar, ¿ok? Excellent job. Go, please. Great. ¿Questions antes que me vaya? No, pero creo que no. No. That's all right. Excellent. Continue working, please. I'm moving. Okay. Sí. Movie. Yeah. Okay. Next. Sarah. What is Sarah doing? Con respuesta. She is having. Una duda. Aquí sí, con la E se sustituye y se pone la ING. ING. Ajá, de solo. Sí. Ok. Sí, no me equivoco, sí. Yes, that's all right. Ok, preguntas, José Adonai, preguntas, Catherine. Sí. Era eso, que no, final, ya no. Era eso que al finalizar así con una vocal se quitaba la vocal y se le agregaba ING, ¿verdad? ¿Esa es la regla? Sí. Sí. Right. ¿Cómo nos sentimos, Adonai, con este tema? How do you feel? La verdad que como no sube ayer, estoy adaptando ahorita, pero muy, sí. Muy bien, sí. No tengan miedo de preguntarle a sus compañeros, a mí también. Para que quede claro, ya vamos a ir a otro ejercicio de speaking practice para que puedan ver de otra manera el ejercicio. Great job. Continue, please. Ok. Vamos con el 7, el 7.
Ya regresamos al grupo. Okay. Okay. Okay, guys, questions. Preguntas, ¿cómo sienten este tema? Un poquito. Un poquito difícil. Ajá. Vamos, aprovechemos los últimos minutitos y me preguntan. Solo estamos Juan Francisco y Mariela. Go, please. Teacher, en el caso de por ejemplo, en el bloque 3. Bueno, ok. En el tercer ejercicio, donde solo está el verbo, está el sujeto you. El sujeto, ajá. Ajá, vamos, ¿cómo lo analizaron? Sí, yo, o sea, más o menos la idea era, what are, así. Claro, esa es la forma correcta del verbo to be. What are you doing? Siempre va, ok. Ajá. What are you doing? Exacto. ¿Qué estás haciendo tú? Y abajo y abajo es they are white escribiendo un mensaje. Writing a message. Vaya, ¿a quién están preguntando? What are you doing? ¿Y cómo respondería la persona? Le están preguntando, no importa si es singular o plural, ¿cómo responde? Ah, ok, entonces respondería they are white message. Message. I am writing a message. Yo estoy escribiendo. Ahí cambia, ahí sería I am, ¿verdad? Ajá, porque la persona es la que me responde. Preguntamos, hey, what are you doing? ¿Qué me responde? Acuérdense que es una conversación correlativa. Sí, claro. Muy bien. Sería I am writing a message. I am writing a message, exacto. Muy bien, excelente. Vamos a chequearlo pues como sí, grupo. Ya tengo la idea, ya tengo la idea. Excelente job. La asistencia no le he tomado, ¿no? No, todavía no. Ok, let's do that right now. Vamos. Ok, I'm back. Let's wait for your classmates. Chequeamos la asistencia ahorita. Let me check the attendance list. Here we go. How did you feel this exercise? ¿Cómo lo siente? So Miss, y de las otras opciones que puso, ¿cómo se podían preguntar qué estaban haciendo? ¿Las copió? No, I didn't. Pero ya las podemos recordar, don't worry. Ok, grupo de 9 a 10. Ay, la ¿qué me pasa? Imagine. Es que les muestro cómo están los grupos. There are a lot of groups. ¿Saben que es un misterio con su grupo? Look that I have here. Yo veo esto. No sé si ven las pestañas abajo. Entonces hay como 13 grupos en un solo documento. Y nunca los encuentro, solo encuentro a los demás de 9 a 10. Right. So, but here you are, ya los encontré. Y ahí están los aplazados. Aplazados. No, no, bien, mira ahí, llevan todo el control. Today is. Miren el progreso. Ahí va su progreso, por si son curiosos. Veamos, martes 22. Ay, pero no nos vemos todos. Y tranquilos, así que después les doy el progreso. Don't worry. Si no, terminamos a las 11 la clase. Ustedes quieren, no hay problema para mí. Here we go. Blanca Marleni Bonilla. Blanca Marleni. But she was there. Ahí estaba Blanca Marleni. Elmer O'Kelly. Gabriel José. Present teacher. Ok, Gabriel, excelente. Yvette Esmeralda Enríquez. Yvette Esmeralda. Jaime Elías. Jaime Elías Martínez. Janet del Carmen. Present. Okay, Janet. José Adonai García. Present. Okay, José Dagoberto Sánchez. Y present teacher. Excelente. Juan Carlos Maravilla. Present teacher. Ok, Juan Carlos, Juan David Madrid. Present teacher.
Okay. Juan Francisco Guerrero. Present, teacher. Very good. Yulisa Guadalupe. Yulisa Guadalupe Aguilar. Karina Yamilet. Karina Yamilet Argueta. Catherine Stephanie Melgar. Good night. I am present. Okay, excellent. Kimberly Michelle. Present, teacher. Okay, Kimberly, Crisia Lorena. Crisia Lorena Romero. Mariela. Okay, Victor. Mariela Alejandra Cruz. Present, teacher. Hey, Marina Esmeralda. I'm here, teacher. There we go. Marlon Josué. Por ahí andaba. Now he's not there, but yeah, he was there. I'm here. Hi, Marlon. Marvin. I have a question. What is it? En este caso, que en la, quiero ver, en la sentence, es en realidad como se dice en español, en la sentence número 7, uh-huh. Que dice, you and Joseph, yo ahí he puesto, what are you and Joseph doing? Pero okay. en la respuesta creo que es, we are studying, ¿verdad? Pero en este caso se elimina la Y, si no me equivoco. Ya vamos con las reglas, don't but, worry. I'm just checking the attendance list right now. Don't worry. Sorry. Don't worry. Sorry. But what a great question. Marvin Noel Portillo, Marvin. There you are, right? Here, there we go. Melquisedec Marín. What did you say? Melquisedec is not here. Raquel Ibet Alvarado. Raquel. Present, teacher. Okay, Reina Isabel Martínez. Present, teacher. Okay, Reina Isabel Pineda. Reina Isabel Pineda. Where do you write? She's not here. Roberto Antonio. Present, teacher. Excellent, Roberto. Talia Alexandra. Present, teacher. Okay, Victor Alexis. He's there. And Vilma Esperanza. Vilma Esperanza Guzmán. Okay, there we go. So time to check this activity. Tenemos like 1 or 2 minutes. Easy. Number 3, la 2 ya la hicimos. La 3, ¿quién es el sujeto? Go, please. Tenemos you, ¿a quién le están preguntando? Me. A nosotros. To me, exactly. So what is the question that we have? What are you doing? Hey, what are you doing? No, solo un cuaderno. ¿Qué está haciendo? Write a message. I am writing a message. Period. Chris. Teacher, what, ¿cómo se pronuncia? Messenger. Message. Okay. Message. Como masaje. Message. Message. Okay. Diferente. Chris. ¿Cómo es? What are you doing, Chris? What is Chris doing? Okay, let me repeat. Vamos a ver. ¿Cuál era la pregunta? Dos preguntas escuché por ahí. What is the first one? Talia, do you have a question? No? Yeah. Sí, okay, Talia, Message. Masaje, ajá, message. Solo cambia la vocal. Igual se escribe, message, masaje. La pregunta de Marlon era en stories si se le agregaba, se quitaba la Y y se le ponía nada más el ING. No hemos llegado. No, pero ahí tengo otra. Okay, what is it? Let me listen to you. We can change doing. In my case, I use cooking. What is Chris cooking? Yes, right. You can. Yes, you can. Pero solo si sabemos exactamente que él está cocinando. Doing es una forma en general. ¿Qué estás haciendo? No sé qué estás haciendo. Sí.
hasta que me dan la acción, va. Exacto. Por eso es. Muy bien. Por eso es que estamos ocupando. Muy bien. Usando WH questions. Porque no sé la respuesta. Okay. So, that's it. Por eso, porque no sé. So, what is Chris doing? It is. No está mal que haya usado. No, cooking, that's all right. O también se puede usar making, no, ¿verdad? Not really. Cooking. No, cooking dinner. Cooking. Yeah. It's cooking dinner. She's cooking. She's cooking dinner. You and Tyler. Se puede usar, no. Which one? No. ¿Cuál otra? Dinner. Yes, right. He's cooking, he's cooking his dinner. Más específico, he's cooking his dinner. Excellent. I really like that one. Number five, you and Tyler. What are you and Tyler doing? What are you and Tyler? Los doing. Está incluyendo. Listen, what are you and Tyler? Tyler doing. ¿Qué están haciendo con Tyler? What are you and Tyler doing? We are watching. There we go. Me incluyen, ocupo we. We're watching what? A movie. A movie. Probably a scary movie. Sarah, what is she doing? What is she doing? Having pizza. She is having pizza. Next pero ahí, chef. Perdón, teacher. Don't worry. Calm. Se puede utilizar. Sara is having pizza. Sure, exactly. Sara is having pizza. Muy bien, puedo ocupar también. Y estas, las preguntas y las respuestas se pueden escribir también de la forma corta. Sure, ya ocupé forma corta en responder. Ocupemos forma corta acá. Correcta. What are you and Joseph doing? Pongamos day. Bueno, miren, se puede combinar todo lo que quieran. What are they doing? ¿Refiriéndome a quién? A you and Joseph. Me incluyen, ¿qué digo? We are starting. We are not watching the movie. We are starting for the test. Okay, down. Miren, ocupó forma corta, forma completa. Laura and Paulo. Laura and Paulo, or what are they doing? They are chatting online. Chatting online. Es como R, chatting. Chatting, yes, chatting. Chatting online. And that's it. ¿Por qué se le agrega la doble T? Reglas de spelling. Dice la regla que si tengo un verbo que termina en consonante vocal. Consonante, miren, tengo consonante por aquí, le sigue una vocal y le sigue una consonante. Necesito doblar la última letra. No doblar literal, ¿no? ¿Cómo dicen eso? Duplicarla. Duplicar, to double. We need to double the last one, right? Es con Y y. Shop. Miren la misma regla. ¿Cuál? Y y. ¿Cuál es esa? En study. Shop. Ah, ahí no, ahí solo le agrega ing. Shopping. No le cambio la Y. Not really, no, para nada. Study. Me había confundido. Yo también estaba confundida. Sí, yo también. Perdón, por la misma regla que aplica en las otras. No, pero aquí no. Pero tengo una imagen de estas reglas, se las voy a compartir. Pero hay algunas reglas que se cambian la E por la I también, vean. Sí, creo que sí. Yes, I guess. Por eso me había confundido yo en estudio. Siempre lo he escrito mal, entonces. Right. So let me send this picture. Les envío esta picture. Les envío las reglas. Queda un ejercicio todavía de este.
para mañana, para que ahora practiquemos de otra forma, haciendo preguntas y respondiendo, ¿ok? Okay. Time is over. Thank you so much for staying. Gracias por quedarse en este punto de la clase. Let me continue tomorrow with this topic. Les comparto ahorita mismo las reglas de cómo las escribo, ¿ok? ING spelling, ¿right? Teacher, solo una cuestión. El día de ayer no me pude conectar porque tomé unas pastillas y me quedé dormido. Wow, my goodness. No te andes drogando, mijo. Siento. Las que son para la alergia. Bueno, yo no dije nada. Entiendo, gracias. O sea, andaba bien elevado. Claro. Así que fue sin querer. Fue sin querer, teacher. Sí. Vamos a dormir ya, okay? Let's go and sleep right now. Okay. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Good dreams.